Vale. Vale, pues welcome nómadas. Um, hoy veremos un poco esto que estábamos comentando de biomecánica uh, de, de los ejercicios on demand. Sí, uh, me refiero a on demand, que lo que vamos a hacer esos siguientes directos, estos siguientes domingos. Es, uh, elegiremos un ejercicio, ahora haremos una rápida encuesta, elegiremos un ejercicio y lo, y lo analizaremos, ¿sí? veremos cuáles son los pasos que deberíamos seguir para analizarlo y sacaremos conclusiones en base a cada uno lo que pretenda sacar de ese ejercicio, porque los ejercicios por sí no están ni bien ni mal, están mejor o peor prescritos. Espérate que me deja una luz. Ha cambiado absolutamente el setup. Vamos a hacer la encuesta en, en 3, 2, 1. Um... Podéis darle a los comentarios a qué ejercicio queréis tratar. sí Y en base a esto hacemos el directo de hoy. On demand, sí. Eh, vamos a estar unos cuantos domingos hasta que sepamos analizar bien todos los componentes biomecánicos. Que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer la clase como al revés. ¿sí? Vamos a hacer la clase en base a. En lugar de yo explicarte, eh, tienes que tener en cuenta esto, esto y lo otro, vamos a hacer lo que, que me decís un ejercicio. Están saliendo cosas, ¿vale? y sentadillas, sentadillas, peso muerto, ¿vale? Um, pues en base a esto, ahora me quedaré con el que más me guste. En base a esto, pues vamos a analizarlos. ¿sí? Um, a ver qué tenemos. Uh, sentadillas, sentadillas, peso muerto. Uh, vale, creo que por primer día vamos a empezar con las sentadillas, ¿sí? Porque de sentadilla... sentadilla búlgara, split... Uh, vale. Creo que como primer día vamos a empezar con las sentadillas y a partir de ahí, uh, como... Um, ya van a ir a haber ideas, pero, pero bueno, pues así ya sé que el próximo domingo, pues... Pues si nadie, bueno, si no hay una avalancha de press banca, por ejemplo, pues, pues sería peso muerto, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver... Lo primero es deciros que... Um, Exactamente, no deberíamos, o creo que no deberíamos analizar directamente un ejercicio, sino que lo que hay que primero analizar es qué queremos trabajar con ese ejercicio, para luego ver si el ejercicio eh, me está sirviendo así para lo que yo quiero o no. ¿sí? Me refiero que um, realmente cuando analizamos un ejercicio tenemos que tener como dos, bueno, tres cosas en cuenta. ¿sí? Primero, bueno, vamos a ponerlo así en grande. Eh... Músculo o músculos que trabajan, ¿sí? que sería eh, a lo que me refiero concretamente es el concepto este que está tan de moda de momento interno. Eh, la tarea que vamos a hacer, que es el ejercicio, que es lo que veremos después, ¿sí? que sería el momento externo. Y luego, eh, pues un poco, entre comillas, el entorno. Y me refiero a la estabilidad y grados de libertad. Sí, estas tres cosas uh, son las que van a jugar y de esas tres cosas salen si el ejercicio está bien prescrito o mal prescrito para lo que nosotros um, que queremos. Eh, que se realicen sí. Veo que todavía estáis votando, eh, sí. Vamos a empezar hoy con la squat. Veo que por aquí también el peso muerto. Eh, veo que el, el domingo que viene el peso muerto. Ya veo, ya, ya he visto claro que el, el otro que genera gran interés es el el peso muerto. Lo de, de Miguel, lo de peligroso no peligroso. Ya te lo digo ahora. No hay ejercicios peligrosos per se. Hay ejercicios mejor o peor prescritos, hay ejercicios que estamos adaptados o que no estamos adaptados. Lo que está claro es que si tú no tienes un control de la columna, un control de la extensión de tronco, etcétera, etcétera, pues um, un peso muerto con grandes cargas um, quizá hoy no toca, sí. Um, lo cual, pero eso no significa que sea un ejercicio malo, ¿sí? No, no, no porque todo depende de qué carga pongas y qué adaptación tienes tú, sí. Eso es lo que te va a definir si un ejercicio es bueno o es malo. Lo que decía, tres cosas a tener en cuenta. Um, eh, músculo, tarea, que será el ejercicio, sí, y entorno. ¿A qué me refiero con cada cosa? Pues porque primero tenemos que saber cómo va a trabajar el músculo, sí, um, para luego adecuarle una tarea a lo que nosotros queremos que pase, ¿sí? Y si este ejercicio, por ejemplo, el split squat el, el, la, bueno, el split squat, la sentadilla búlgara, que es un split squat, encima con un pie levantado. Um, tiene dos características distintivas de una sentadilla, una que es asimétrica hay gente que dice unilateral, no es cierto o sea, si hay dos apoyos es bilateral, lo que pasa que es, es bilateral asimétrica y la otra es que al estar un pie levantado pues genera cierta inestabilidad, lo cual hay asimetría e inestabilidad es un ejercicio mucho más complejo y que encima una pierna trabaja de una manera y otra pierna trabaja de otra, no es que trabaje solo una ¿sí? pero, pero bueno vamos a empezar por la sentadilla porque por ejemplo a priori es... es Será bastante estable a priori. ¿sí? Ya veremos que hay cositas a ver. La, la sentadilla es un ejercicio que se considera de triple extensión. Um, aunque ahora el tobillo no se llame extensión, se llama flexión plantar, pero bueno, en mi pueblo se llama triple extensión. ¿sí? Um, ¿Qué significa triple extensión? Bueno, voy a dibujar rápido, eh, no prometo grandes dibujos, ¿vale? Um, se ve, ¿no? Y ya. Eh, que, se que se extiende la cadera, la rodilla y técnicamente el, el tobillo, porque cuando tú llegas ¿sí? cuando tú llegas aquí, la cadera se ha extendido, estaba flexionada y ahora está extendida. Eh, la rodilla se ha extendido, ¿sí? eh, estaba muy, muy flexionada y ahora está toda gente extendida. Y el tobillo, pues aunque con menos grados, pero también estaba flexionado y ahora se ha extendido. Ya os digo que, bueno, que ahora se llama flexión plantar, pero joder, estoy hoy fino, ¿eh? Se me ha ido todo. Volver, Robert? Bueno, triple extensión, ¿sí? Es un patrón de triple extensión. Sabemos todos cómo es una sentadilla. Vamos a verla en alguna. Ya que la... me la está jugando esto. Vamos a verlo en alguna web, ¿no? Vamos a buscar a. Mira, una sentadilla, pues, pues esto. No. Esto, bueno, esto. Podría estar mejor hecha, ¿eh? uh, <laughs> Pero mira, solo yo ya tenía ejercicios fitness para ver, para, para ayudaros a tener ideas. Pero bueno, aquí ya es que siempre va a salir la sentadilla porque es la reina. Sí, aquí tenemos una sentadilla con la carga frontal. Lo que, bueno, no es técnicamente un front squat, sino es un goblet squat uh, con kettlebell. Uh, podría estar mejor hecho. Um, sí, pero seguro que si ponemos sentadilla nos van a salir un montón. Bueno, salen aquí un poco chusqueras. Uh... Bueno, por fin. Por fin sentadillas con carga. Vale, bueno, no, o sea, todos, todos ya sabemos cuál es una sentadilla, por lo tanto no me preocupa tanto, mira, este, este. No me preocupa tanto que... que identificar Cuál es la sentadilla lo que pasa que bueno que sí que va a ser interesante luego ver que hay sentadillas um, con la carga frontal que van a cambiar un poco la distribución de los pesos sí um, aquí hay un error que se comete muchas veces que luego lo veremos si yo pongo análisis sentadilla análisis biomecánico sentadilla venga dale um, esto es un clásico eh, ya, yeah, mira, este es un clasicazo. Bueno, se ve muy pequeño, no? Uh, pero se ve, no? Ve, veis, veis, no? Que, que la línea esa es continua, luego la, la, la trataremos. Esta línea es continua, pretende ser donde cae la resistencia, pero no es verdad. Este tipo pesa ¿sí? En eh, lo cual la resistencia no cae exactamente aquí. Si esta barra no pesa eh, o no o pesa muy poco, eh, el centro de masa estará un poco más atrasado del sistema porque eh, su centro de masas está en su cuerpo más o menos ¿sí? y, y bueno que, que en, en las líneas no son exactamente no, no se proyectan exactamente aquí si ¿sí? hay que tener en cuenta a ver, pues que la, 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 la masa del propio cuerpo también juega si ¿sí? estoy harto de, de ver análisis um, este análisis es una mierda por ejemplo no de mal no sé de quién es pero este análisis es una mierda Vale, lo primero que tenemos que saber de, de, de esto es el tema del músculo, sí. El tema del músculo, vamos a poner títulos. Um... Bueno, está justo aquí. Estoy poniendo un título justo aquí. Músculo que van a ser músculos, sí, porque la sentadilla ya me habéis, me habéis tocado las narices, no. Es un ejercicio que bueno, que, que técnicamente habría que analizar tres articulaciones, por tanto tres grandes paquetes musculares que son extensores de cadera, extensores de rodilla y extensores de tobillo, sí. Lo cual, bueno, vamos, a, vamos al lío, sí, vamos a, a, a ver esto. Primero vamos a visualizarlos. ¿sí? Yo creo que va a ser interesante um, visualizar estos músculos. Vale, hemos dicho extensión de cadera. Me he ido a una, a una web que es de pago, me sabe mal, chicos. Eh, eh, extensión de cadera bueno, extensión de cadera va a salir una mierda de extensión de cadera, sí, porque son unos desgraciados y que solo consiguen extensión desde desde la posición anatómica ¿sí? veis aquí um, bueno, veis aquí eso es un gran problema que es uh, que nos explican anatomía desde la posición anatómica, como si fuésemos Iron Man, que fuésemos todo el día así como, como ¿sí? <laughs> sin, sin, y nos moviésemos siempre desde posición anatómica la sentadilla técnicamente no, 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 parte desde aquí, la sentadilla parte um, desde una flexión de cadera, ¿sí? lo cual técnicamente no es una extensión, bueno, es una extensión de cadera, ¿eh? pero, pero no es una extensión de cadera como se contempla aquí, que se contempla desde posición atómica hacia atrás, sino que la extensión de cadera que, pues, que hace, realizamos en una sentadilla, la cadera empieza muy flexionada, pues, 90 grados o incluso más. Um, hasta llegar a la vertical, o sea hasta llegar a la posición inicial de este movimiento. Eh, deciros, pero bueno, que así ya los vemos, vale. Deciros que uh, el glúteo mayor es el gran extensor de cadera. Eh, el chiste del glúteo mayor es que por alineación, que hoy hablaremos mucho de esto, de la alineación. Un músculo tira muy bien, tiene el brazo de momento perfecto para tirar cuando ataca a 90 grados. ¿sí? Lo cual es muy gracioso porque el glúteo en su mo mejor momento mecánico para tirar, para hacer fuerza, es cuando está totalmente atrás, ¿sí? totalmente extendida. O sea, ahora es cuando más se acerca a 90 grados eh, este, estos ángulos. ¿sí? Esta línea que, que yo intento dibujar, bueno, que no puedo, eh, es donde tiraría mejor. Lo que pasa es que ya pierde tanto recorrido porque está tan acortado que ya no, ya no es capaz de generar fuerza. Pero mecánicamente es el mejor ángulo que tiene. El peor ángulo que tiene es cuando está totalmente flexionado. Aparte cuando está totalmente flexionado es una lástima que no lo podamos ver. Lo que pasa es que el glúteo mayor pasa por al lado del eje de giro. Sí, el, el glúteo mayor cuando metéis la mano en el culo si queréis y ahora que estáis en una silla seguramente eh, pasa por al lado el glúteo si ¿sí? no pasa por debajo ¿sí? lo cual es muy gracioso porque los extensores de cadera del libro cuando la cadera está muy flexionada pasan a ser um, al pasar por al lado pasan a ser más bien abductores por eso la máquina de abducción de cadera cuando estamos con la cadera muy flexionada más que de glúteo medio el tradicional abductor de cadera es más bien de glúteo mayor porque el glúteo mayor está pasando por al lado Dicho lo cual, eh, ya os doy una pista, ¿no? El tema que ha salido, no, cosas de glúteos y tal. Pues bueno, ya, ya os estoy dando pistas de qué pasa cuando haces, sí, eh, en flexiones muy profundas de cadera, el glúteo mayor pierde mecánica, sí. Eh, y en cambio la ganan, bueno, el, los isquios eh, siempre la madre, porque están muy bien alineados, como lo veis aquí, están muy bien alineados. Y aquí no se verá. No se verá. Eh, se ve tendinoso. Míralo. El aductor mayor, aquí, casi no tiene mecánica extensora en esta posición, pero cuando estás totalmente flexionada la cadera, el, el aductor, bueno, los aductores, pero especialmente el aductor mayor, se convierte en un gran extensor de cadera. Lo cual, cuando estás abajo de todo, en una sentadilla,. Eh, tus extensores de cadera realmente son los isquiotibiales y, y, y los aductores, sí. Eh, y en cambio los tradicionales extensores de cadera, que es el glúteo mayor, eh, como se ha ido para un lado, um, ya no están. Es más bien un abductor que no tanto un eh, extensor, sí. Pero bueno, ya tenemos aquí la, la extensión de la era. ¿sí? Lo que pasa es que me sale mal porque nunca, um, en ningún sitio donde he encontrado, te dibujan todo el recorrido. Siempre dibujan desde posición atómica hasta el movimiento final. ¿no? Y es una lástima porque este movimiento es bastante absurdo. Eh, de posición atómica para atrás hay muy poco rango, pero lo interesante aquí sería pues, el movimiento real de la sentadilla, que es en todo el otro rango, ¿no? en todo el rango de flexión hacia la extensión esto por lo cual um, esto era extensión de cadera vamos a la rodilla um, extensión de rodilla creo que a veces va bien ver los, los, los músculos así porque eh, a veces no, no, pues no, 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 los, no los vemos tan tan así tan así eh, bueno esto también ellos dibujan como si fuese un chut de fútbol. ¿sí? Eh, Nos tenemos que imaginar que el pie no va así, sino que el pie está en contacto en con el suelo y que es el fémur el que se va a mover. ¿sí? En lugar de moverse la, el extremo distal, se mueve el extremo proximal, ¿sí? que sería el fémur, ¿no? fémur cadera, tronco, etc. Sí, pero bueno, lo que pasa en la rodilla es lo mismo. ¿sí? En la rodilla sí que es verdad que los músculos que van a participar son los que son y están súper bien alineados porque los obliga al pasar por la rótula y el tendón rotuliano, ¿sí? al pasar por aquí los tres y el cuarto que está detrás bueno que no lo pillaré porque tendría que borrar alguno Mira voy a borrar voy a borrar este eh, me la juego desvanecer vale y aquí detrás uh, bueno se ve el crural anterior antes se llama crural anterior ahora lo llaman vasto intermedio no lo puedo pinchar porque está el otro intermedio, vale eh, pero bueno um, ya está venga todo mostrado pero bueno, que son los tres, um, los, los tres, los cuatro cuádriceps los que van a extender la rodilla, eso está claro, um, um, a través de, bueno, del, del, de la, del tendón rotuliano, etcétera, etcétera. Aquí, no, aquí no, hay, no hay discusión. Lo que quería ver es que um, la rótula, joder, ahí de lado se ve mejor. La rótula funciona um, como una polea mecánica de una polea natural, perdón, que lo que hace es mantener muy homogénea la distancia um, al eje de giro, ¿sí? la, la mantiene muy homogénea. Um, de hecho, cuanto más flexionada se, se va, se va perdiendo un poco de distancia. ¿sí? Lo que pasa es que el eje de giro también cambia, ¿eh? no es un punto fijo. Lo cual, um, bueno, pues mecánicamente, luego lo, lo dibujaré en gráficos. El cuádriceps por momento, por brazo de momento, tiene un vector bastante constante, bastante más constante que el resto de músculos. ¿Y qué nos falta? Ah, sí, el tobillo. La flexión plantar de tobillo. ¿Dónde está? Dorsiflexión, flexión plantar. Bueno. Eh, lo, otra, otra vez, ¿eh? aquí te, te hacen el movimiento desde, desde posición anatómica hacia extensión. En nuestro caso, partiríamos de cierta flexión hasta posición anatómica. ¿sí? O sea, partiríamos de aquí hasta aquí, ¿sí? porque lo que realmente movemos es la tibia. ¿sí? El pie no se mueve, eh, sino que se mueve la tibia. Aquí hay un montón de músculos que participan un poco, aunque siempre resumimos en el, en el tricepsural, ¿no? los dos gastrocnemios y el. Y el sóleo, eh, son los dos grandes y los, que do los dos que tienen gran distancia, por tanto gran momento, pero bueno, que sepamos que hay una serie de músculos más cortitos y más pequeños, sí, eh, como los peroneos y ese de los dedos, ¿sí? y estos de aquí, el flexor de largo de los dedos y el del dedo gordo, que también um, serán um, que también serán uh, extensores de tobillo o flexores plantares de tobillo. Lo que pasa es que el que tiene un gran momento ¿sí? es uh, el, el tricepsural, ¿sí? los dos gastronomios y el solio. Um, aquí como veis cuando está a 90 grados, um, a ver que se vea... Uh, es que se mantiene muy constante. ¿eh? Pero bueno, en los extremos se, se, se acercaría un poco la distancia y, y hacia el medio del recorrido se, se acentúa la distancia. Lo que pasa es que es muy poca, muy poco cambio. ¿sí? Este saliente anatómico del, del calcáneo hace eh, que, que la distancia esa se mantenga bastante, bastante constante. ¿sí? Lo cual, bueno, pues ya hemos visto los los tres, uh, la, las tres paquetes musculares que van a participar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Sí? Um, el, es uh, lo que llamamos perfil de uh, momentos, ¿no? El, el perfil de momentos de fuerza de en los músculos. ¿Cómo se ve esto? Aquí, como hemos dicho, hay tres músculos, bueno, tres, mentira, tres um, articulaciones, ¿no? Tres paquetes musculares que van a trabajar y que deberíamos analizar los tres. Um, la verdad es que, siendo sincero, la sentadilla como como movimiento de gemelos se suele tener muy poco en cuenta, lo cual bueno pues, pues quizá bueno quizá no hay que obsesionarse mucho sí, pero sí que bueno saber que a priori mmm, se gana un bueno, se gana un poquito de fuerza a lo largo del recorrido. Yo os voy a poner aquí los tres eh, el recorrido uno dos y tres. Luego esto irá modificándose, ¿eh? ya os aviso ahora. ¿eh? Eh, esto va a ser, um, vamos a empezar por glúteo, cuádriceps y um, vamos a llamar gemelos que no son los gemelos, ¿vale? Que son, que es, que es el tríceps oral y tal, pero, pero, pero vamos a llamarle gemelos para, para poner una letra, sí. Glúteos, cuádriceps, gemelos. Así, así tenemos claro que es, como músculo, sí, como músculo. El glúteo tiene muchísimos recorrido, sí, de lo más estirado, sí, a lo más contraído. Lo más estirado me refiero con la cadera, sí, totalmente flexionada a totalmente extendida. El glúteo tiene, um, pues, un perfil muy ascendente, sí. Tiene un perfil um, a nivel mecánico, ¿eh? o sea, a nivel de líneas de vectores, sí. Tiene un perfil, bueno, voy a dejarlo así, sí, un perfil bastante ascendente, sí. Um, ¿Por qué tiene un perfil ascendente? Como os decía, um, a nivel de ángulos, ¿eh? solo estoy fijándome todavía en ángulos. ¿eh? Um, cuando más extendido está el ángulo, es um, más perpendicular, por tanto la atracción es mucho mejor. Cuando más se va alejando, ese ángulo va perdiendo, va perdiendo cuando más vas eh, flexionando, sí, cuando más a la izquierda te vas de esta gráfica. Este ángulo se va perdiendo y aparte vas ladeándote y el, y el glúteo va perdiendo mecánica porque se va por al lado. O sea, es que de hecho pierde prácticamente toda la mecánica. En cambio, el cuádriceps um, en todo su recorrido, ¿eh? Porque la, se <coughs> perdonad, la sentadilla no tiene todo este recorrido, ¿sí? La sentadilla, voy a ponerla en azul, la sentadilla uh, en el glúteo tiene más o menos este recorrido, ¿sí? El cuádriceps, en todo su recorrido, um, como hemos visto antes, que se mantenía muy constante, no es una línea recta, realmente, no es una línea recta, pero um, a partir de, si esto es, hemos dicho que esto es totalmente estirado, no, sí, totalmente estirado y totalmente contraído, ¿sí? o sea, de, de rodilla totalmente eh, sí, flexionada a totalmente contraído el cuádriceps, ¿sí? o sea, esto sería, espérate, que lo veis, ¿sí? totalmente estirado aquí, ship. Totalmente eh, contraído, por lo tanto, rodilla totalmente extendida. Eh, hace una cosa tipo. Ah, estoy en negro, sí. Hace una cosa tipo. Ah, uy, wow. Me he flipado, ¿eh? Espérate. Más o menos. Sí, más o menos. Una cosa así. ¿sí? Es bastante recto. ¿sí? Es bastante recto. Y, el, y el, ya os digo que la sentadilla ah, tiene un recorrido que, bueno, que es bastante completo. Si sí, Hasta aquí va a llegar, obviamente. Y va a empezar, bueno, depende de dónde empieces, pero bueno, pondremos que empieza por aquí. ¿sí? Depende del recorrido de cada uno. ¿sí? Y el gemelo, bueno, los gemelos, el tricepsural, tríceps, el, ¿sí? el, el, el paquete este, eh, también era bastante plana, pero tiene un, perf un perfil más o menos así. Y aquí sí que va de um, el final, era aquí y al principio era más o menos por aquí. ¿sí? Tiene muy poquito recorrido el, el, el tobillo. ¿sí? Esto a nivel mecánico: ¿sí? esto a nivel mecánico pasa esto, ¿sí? A nivel de ángulos. Robert, ¿es lo único que interesa esto de los ángulos? No, no es lo único que interesa. ¿sí? Hay otro concepto que lo voy a poner en rojo aquí al lado, que es la, la curva de tensión activa, ¿sí? que es la capacidad contráctil que tiene un músculo de realizar fuerza. Y un músculo re... y eso es por culpa de los sarcómeros. Si recordáis, uh, bueno, pues un sarcómero cuando está en situación normal, por así decirlo, ni estirado ni contraído, tiene una buena capacidad de generar puentes cruzados. ¿sí? Lo que pasa es que cuando he puesto siempre estirado a la izquierda, ¿no? Pues cuando está totalmente estirado no tiene prácticamente espacio para generar puentes cruzados, lo cual tiene ca poca capacidad de tener fuerza y cuando está totalmente contraído a la derecha se llega incluso a solapar. ¿Sí? y genera bastantes puntos cruzados, pero no tantos ¿sí? como, como aquí, lo cual tiene una curva que sí. Siendo esta línea las, la, el equivalente a estas negras aquí, pues tiene una curva más o menos así. Tiene una curva más o menos así. ¿Qué significa esto? ¿Ostras, Robert, qué me tengo que fijar? ¿La curva negra o la curva roja? No, en la suma de las dos. ¿sí? En la suma de las dos. Lo cual, eso significa que um, cada una de estas curvas eh, cambian un poquitín. ¿sí? Eh, esta curva, en lugar de ser exactamente así, ahora va a ser algo tipo así. Esta curva, en lugar de ser así, va a ser más bien así. Y esta curva pues va a ser uh, más bien, Ay, me he flipado, ¿eh? así. ¿Vale? ¿Entendéis esto? La curva negra era la por vectores, sí en eh, ¿sí? cuanto más cerca de 90 grados, o cuanto el momento, el brazo de momento interno, el brazo de momento del músculo es mayor, eh, más capacidad de generar tensión, tensión eh, de generar momento, ¿sí? y la otra es la capacidad de generar tensión. Una y otra gráfica se tienen que sumar, ¿sí? lo cual, bueno, lo he hecho, ojo, ¿eh? pero, pero más o menos la película es así. Eh, Hasta ahí bien. Y hostia, Robert, y ya está. No. <laughs> no. Hay más cosas. Lo que pasa es que la, el resto de cosas que voy a decir ahora no son tan importantes. Sí, no son tan importantes. Pero bueno. Eh, una es. La propia alineación de las fibras. La alineación de las fibras, en el fondo, um, en estático te importa un comino, porque aunque no estén totalmente alineadas, o sea, si, si, si esto es el tendón y al tendón le ataca unas fibras, ¿sí? Que una van en línea y estas últimas ya no van tan en línea. le fondo tú no puedes hacer nada, o sea, la tensión es la tensión y ya está, ¿sí? El dedo pequeño Sí, respecto a, a, a un tendón que sigue esta línea blanca, ¿sí? um, pues tiene menos mecánica que el dedo índice. ¿sí? El dedo índice tira muy bien, el, segundo, el tercer dedo tira bastante bien, este ya tira mal y este pequeño tira fatal. ¿sí? Lo que pasa es que eso en el estático te importa un comino, porque es lo que es. ¿sí? Lo que pasa es que sí que es verdad que um, a lo largo que un músculo se estira, las fibras. Se alinean un poco más con la línea de, del, del tendón, ¿sí? porque al estirarse, se alinean, sí, es lo que tiene un estiramiento. Si ¿sí? Sí, sí, yo, especialmente los músculos que tienen forma, como el pectoral, que, o el glúteo, ¿sí? que tienen una forma muy de abanico. ¿sí? Un, cuando hay una forma de abanico muy clara, bueno, vamos a quitar un dedo, cuando yo esto lo estiro, sí, estas fibras se, est se, se estiran y se alinean. ¿Qué significa esto? Pues que ah, especialmente en el glúteo, en el cuádriceps va a pasar un poco, en los gemelos va a pasar un poco, pero especialmente en el glúteo, eh, voy a poner lila ahora, <laughs> eh, aunque hemos dicho que estirado, o sea, cuando está estirado, cuando está flexionado, eh, tenía muy mala mecánica, vale, tiene mala mecánica, pero um, estas fibras están más alineadas, lo cual sube un poco en la parte de estiramiento. En el cuádriceps también pasa, pero mucho menos y en este otro también pasa, pero mucho menos. Sí, pero en el glúteo sí que le va a pasar un poquito más. Sí sí que por eso tenemos la sensación de que en estiramiento tenemos mucha fuerza de, en el glúteo ¿sí? y es y teóricamente no debería ser así. Pero las fibras que estaban al principio muy así al estirarse se han alineado, sí, eh, se han agrupado y ¿sí? por así decirlo, se han, se han agrupado. Otra historia es la sensibilidad del uso muscular. Lo he explicado mil veces en mis vídeos de YouTube que, eh, que realmente un músculo se activa o no se activa si el uso muscular uh, detecta um, estiramiento o no detecta estiramiento. ¿sí? Um, el uso muscular no lo voy a dejar aquí. Bueno, venga, eh, si esto es. Si es una fibra, son unas fibras que no son, teóricamente no son contrátiles, aunque aquí al, al inicio y al final sí que es contráctil. y es un, es un sensor que tiene una forma así como de espiral, de muelle, y cuanto más eh, detecte estiramiento este sensor, más uh, da la orden de contraer. ¿sí? Es como, hey, Que nos estamos estirando, hay que luchar contra esta fuerza, ¿no? porque hay una fuerza que nos está estirando, por lo tanto, tenemos que luchar contra ella, ¿no? Y da la orden de activación. Ya he dicho la palabra mágica, cuanto más nos estiramos, más orden doy. No significa que tenga más fuerza, no, es que por eso no lo voy a plasmar en este gráfico. Significa que es más sensible ¿sí? al, al, a la activación. Un músculo estirado, un músculo cuando se estira eh, o cuando cambia su longitud, eh, hostia, se, se, se activa mucho más. ¿Qué podemos sacar de ello? Um, uno, pues lo que os decía antes, ¿no? que el, el glúteo... Tendría muy buena mecánica que al final, pero no la tiene porque está tan contraído que el sensor este no se activa, no detecta uh, necesidad de contracción y detecta muy poca vaya. Eh, donde detecta más necesidad de contracción es cuando se ha estirado. ¿sí? Y va a pasar lo mismo en el cuádriceps, va a pasar lo mismo en la gemela, ¿eh? pasa lo mismo con todos los músculos. Es ¿sí? cuanto más estirados están, más primero salta la contracción. ¡Ey! Que yo me estoy estirando, sí, y salto la contracción. Algo que podemos aprender, especialmente en el caso que me habéis puesto, la sentadilla es que qué pasa con el recto sí el recto anterior del cuádriceps el recto anterior del cuádriceps el muy mamón no se estira ¿sí? por tanto es un músculo que va a participar muy poco en la sentadilla sí eh, por qué porque es biarticular y aquí hace un poco de efecto de acordeón sí um, cuando tú tienes cadera extendida, o sea, cuando estás solamente arriba, cadera extendida, rodilla extendida, sí, um, bueno, pues como es biarticular, sí, pues, pues bueno, pues el, tiene una longitud, pero a medida que tú flexiones la cadera y flexiones la rodilla, si sí, más o menos se van fl flexionando al mismo timing, es un músculo que no se estira, ¿sí? que no recibe. Eh, ya sé que en la sentadilla hay un poco más de rodilla que de cadera, por lo tanto, sí que se va a estirar un poquito, pero se estira muy poco comparado con los otros tres, que solo, como están unidos al fémur, claro, solo detectan lo que pasa en la rodilla. Entonces, detectan estiramiento y esos tres son los que asumen eh, la fuerza principalmente. Y el reto del cuádriceps en la sentadilla, me sale mal decirlo, pero es el que menos mm, funciona. Y menos funciona por culpa de esto, sí, por culpa de este de aquí. Lo cual, bueno, pues es bueno saberlo. ¿no? Igual que ahora, ahora acabamos de descubrir, ¿no? Que si, si hacemos tríceps con, con, el, con el hombro en extensión, ¡oh carajo! Sí, eh, hay estiramiento, sobre todo en la cabeza larga, por lo tanto participa más. ¡Oh qué sorpresa! Eh, un músculo cuando cuando se ha estirado uh, reacciona antes a la a la contracción, sí, reacciona al estiramiento contrayéndose, sí. De hecho, esto, esto es una de las. Bueno, os, os pongo para, para que contrastéis. ¿no? En la sentadilla pasaría en el, en el recto anterior del cuádriceps. Por ejemplo, en las extensiones de tobillo, cuando queremos trabajar el sóleo, lo hacemos con la pierna flexionada, con la rodilla flexionada. ¿Por qué? Porque así el, el gemelo, los, los dos gastrocnemios, no detectan estiramiento previo. Al no estar preestirados, eh, son los últimos en entrar a la contracción. Si tú haces la misma extensión de tobillo con en la rodilla extendida, los dos eh, gastrocnemios, como son biarticulares y van a la rodilla, están estirados y están demandando ey, 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 que aquí pasa algo. Sí, y son los primeros en entrar, lo cual bueno, pues esto es importante y ya está. Sí, y también es bueno saber esto, ¿no? que se va a activar más el glúteo. Um, cuanto más estirado esté, porque el uso muscular eh, da la orden y cuanto menos estirado esté, menos se va a activar. ¿sí? Habría que considerar también, lo digo por si cambiáis de cargas y ¿sí? de velocidades de ejecución, habría que considerar que tú tienes distintos porcentajes de fibra muscular y, y no es una traslación lineal. O sea, estos gráficos... Um, no es que sean más o menos grandes a todas las cargas, porque um, si participan distintos porcentajes de fibra y tú tienes distintos porcentajes de fibra, eh, esto no tiene por qué re, um, mantenerse exactamente en esta forma, o sea, no es un escalado lineal. Sí, sí. Si tú, por ejemplo, eres súper explosivo, me invento, ¿eh? Mira, genéticamente eres súper explosivo y tienes unos cuádriceps, no es así. ¿eh? Pero que el 80% fibra rápida, ¿no? y de golpe te pones a hacer un ejercicio con una carga muy baja, a la velocidad lenta y tal, y no te va no no el escalado no va a ser el mismo sí cuando, cuando empiece a fatigarse no, no vas a rendir igual y dices hombre pero si la curva tal que ¿no? o sea, dices ya tío pero tú eres de eh, fibra rápida y las has cambiado sí y las, de golpes estás haciendo un ejercicio más afín, afín a fibra lenta y, y, y claro pues 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 tu ratio pues se ha ido todo por saco ¿sí? Tampoco te obsesiones porque, bueno, al final los porcentajes son los que son. No, 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 no te obsesiones con esto. Eh, me falta solo una cosa. Cuando hablamos de curva de tensión activa, siempre se dice, bueno, ya, también hay una pasiva, ¿sí? También hay una curva de tensión pasiva. Es verdad, ¿sí? A partir de más o menos la mitad del recorrido y ahora normalmente esta curva la veréis a la derecha, la voy a pintar yo a la izquierda porque hemos empezado dibujando aquí estirado, aquí contraído, ¿vale? Y, y voy a mantener esto todo el rato. Por tanto, eso es estiramiento y esto es en contracción. Sí, es, esto es estiramiento, esto es acortamiento. Pues en estiramiento hay alguien que te ayuda cuando más estirado está un músculo. Los elementos pasivos se estiran, los elementos elásticos, ¿vale? Las gomas, ¿no? El tendón, la fascia, etcétera. Eh, se estira y por tanto te devuelve fuerza, fuerza pasiva, pero fuerza, ¿sí? lo cual más o menos a partir de la mitad del récord de aquí se va a sumar, o sea, se va a sumar. Voy a poner una flechita para arriba, se, se va a sumar un poquito de fuerza de elementos pasivos. Lo que pasa es que es, esto, este área que estoy dibujando. No te puedes flipar porque es pasiva, <laughs> no es activa, lo cual tú, tú, tú a qué has venido ¿no? a, a, a mejorar el músculo, ¿no? a mejorar la capacidad activa eh, intentad que eh, si, si realmente una, una, no, yo quiero mejorar mi momento deportivo. Pues tu momento deportivo, tu capacidad de generar músculo, hay fuerza total del glúteo a lo largo de todo su recorrido es esta. sí. Lo que pasa es que sepas que de manera activa es solo la que no hay la, la este área amarilla. ¿sí? Y ya está. ¿sí? Lo digo porque muchas veces abusamos de, del glúteo en estiramiento porque tiene mucha fuerza. Dices, Hostia, si tiene mucha fuerza, y dices, ya, pero es que hay parte de esta fuerza que es pasiva. ¿sí? Lo cual, bueno, pues tendrá mucha fuerza hasta que pete, ¿sí? hasta que te pases de listo y pete. ¿sí? Y tú, a priori, el glúteo debes contemplarlo como una curva bastante ascendente. Bueno, depende de qué ejercicio hagas. ¿sí? Pero en una sentadilla es una curva ascendente. ¿Mm? Lo cual, ya tenemos el análisis del músculo. Sí, ya tenemos el análisis del músculo. Tenemos el análisis del músculo. Eh, bueno, de los, de los tres grandes músculos. Pensad que, que no participa solo uno, ¿eh? No he puesto los isquios, eh, que serían. Participarían en la cadera. Um, vale, espérate. Se me poner en blanco, ¿vale? Los isquios más o menos tienen un perfil muy en U, ¿sí? Eh, muy. Muy así. Sí, estos serían los isquios. Um, y el resto ya no importa, ¿vale? Pero bueno, el tema es que, como veis, um, hemos dicho antes, y que me importa mucho este concepto: es el recorrido que va a hacer en la sentadilla en el glúteo es este, que va a hacer la sentadilla en el cuádriceps es este, y que va a hacer en el gemelo es este. Lo cual. Eh, Sería perfecto. Ahora veremos que la sentadilla no es perfecta ¿eh? o oh, qué lástima. Eh, sería perfecto si si la sentadilla um, tuviese una forma en la cadera, nos ofreciese una forma en la cadera, um, un perfil ascendente, sí, más o menos como veis aquí ¿no? es, podríamos resumir en esto un perfil ascendente que nos ofreciese un perfil en U en la rodilla, ¿sí? que sería esa parte de aquí y un perfil ascendente en el tobillo. ¿Sí? Esto sería. O sea, esto sería perfecto en un movimiento de triple extensión, ¿sí? de triple extensión de uh, cadera, rodilla y tobillo. Deberíamos lograr, no lo vamos a lograr, un ejercicio que nos ofrezca resistencia de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Vale. Vamos a ver la sentadilla, a ver si esto pasa o no pasa. ¿sí? Vamos a intentar dibujar una sentadilla. Um, voy a dibujar solo la parte te concéntrica, porque lo hemos hecho así todo el rato, sí, de estiramiento a, a, a contraído total, ¿sí? o sea, desde abajo. Bueno, como siempre, es mejorable. ¿sí? <laughs> Vamos a poder que hay una, que hay un peso, ¿vale? Eh, depende del peso que haya, tú tienes al centro de masas más o menos por aquí y aquí está, eh, o sea, nosotros humanos, bueno, un poco más bajo, ¿eh? me he flipado. Por aquí. Nosotros humanos tenemos el centro de masas más o menos por aquí y uh, le estamos poniendo a este sistema, le estamos poniendo una resistencia extra, un peso extra que esté aquí arriba. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poner, imagínate, si yo peso 100 kilos me, y me pongo 100 kilos aquí, significa que eso se podría resumir como si hubiesen 200 kilos aquí. Esto lo entendéis, ¿no? O sea, eh, sí, eh, si yo peso 100, 100... Y me pongo otros 100, no hay que contemplar solo los 100 que me he puesto. Joder, que yo lo sigo pesando. ¿sí? Si no, una sentadilla sin peso extra, no sería, sería cero esfuerzo y no es verdad. ¿sí? El centro de masas del sistema está ahora justo aquí en el medio. ¿Estará siempre aquí? No, si yo me pongo 50 y peso 100, el centro de masa estará más cerca de mi ombligo. Y si yo me pongo 300 aquí arriba y peso 100, el centro de masa estará muy cerca de la barra. ¿Sí? O sea, hasta ahí bien, ¿no? Entonces, cuando estoy abajo, eh, eso sería la línea de fuerzas ¿sí? la, la que tiene que pasar por el pie, porque realmente la, la línea importante es la de reacción del suelo. Lo que pasa es que son concurrentes, ¿vale? Son, son, son. Joder, ¿cómo se llama? Son convergentes. Eh, pues en esta sentadilla, aquí abajo, hay un momento grande de cadera, un momento grande. De rodilla y un momento X, porque no sé si es grande o pequeño, porque como es tan pequeño el pie, ¿vale? De tobillo. sí Voy a poner el, el, la fase final. Bueno, eh, os imagináis, eh, imaginación la poder, ¿eh? imaginaos que dibujo bien. Eh, obviamente, aunque yo mi centro está aquí y tal, no sé qué, me da igual, porque esta es la, la línea que. Joder. La línea que cae, yo seguramente no esté exactamente así, sino que estaría un poco así, ¿no? porque nunca estábamos totalmente tal. Eh, y tenemos un momento mínimo, un momento mínimo y un momento pues más pequeño que el que teníamos antes. ¿Qué ha pasado con esto? Que ah, Cadera, rodilla, tobillo. Decíamos antes que la cadera eh, buscábamos esto. La rodilla buscábamos esto, más o menos, y el tobillo buscábamos esto, ¿sí? Pues de, de aquí a aquí, es ¿eh? Siempre de, de estirado a, a contraído. Pues bueno, vamos a poner color... venga, rojo. No, rojo, lila. Eh, pues ¿qué ha pasado aquí? Que aquí la cadera empezaba grande y acaba casi en cero, lo cual la cadera es así. La rodilla empezaba grande y acaba casi en cero, lo cual la rodilla también es así. Y el tobillo no empezaba tan grande y acaba un poco más pequeño, lo cual el tobillo es así. <laughs> tan, tan, tan. vale A nivel mecánico, insisto, hay más cosas, ¿eh? Pero primero, el primer análisis, que es el del, de los ángulos, o del momento, ¿vale? En este caso, el, el brazo de momento externo, ¿no? Cuando hablamos del brazo de momento de la resistencia, le llamamos brazo de momento externo. El brazo de momento externo es esto de lila, bueno, más o menos, ¿eh? Yo lo he dibujado en líneas muy puras, no son así, ¿eh? tan bonitas. Pero no encajan a la perfección y ya está. No, 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 no pasa nada, ¿vale? Hostia, ¿Y esto solo, solo pasa esto? Eh, no, hay más cosas a tener en cuenta, ¿vale? Una es esto, ¿no? El brazo de momento o ángulo, sí, en este caso sea muy claro por el brazo, ¿sí? Por el, las distancias. Se ve clarísimo. Dos. Eh, la dinámica del medio de entrenamiento. ¿Sí? El medio de entrenamiento, cuando trabajamos con pesas. Las pesas son, uh, las pesas juegan a dos cosas, ¿sí? Juegan a gravedad y juegan a, bueno, a inercia, con, concretamente a cantidad de, uh, uh, bueno, son inerciales, por lo tanto, voy a poner una flecha, juegan a que la velocidad va a ser importante si sí. juegan a gravedad me refiero a que tiene una masa hay una gravedad ¿sí? pesan tanto, ¿sí? 100, 100 kilogramos de masa pie, pesan 100 kilopondios de, de fuerza o lo que es lo mismo 980 uh, newton ¿sí? pero también hay un concepto inercial que es que cuando tú rompes mal llamada inercia, no, cuando tú rompes esta inercia, cuando tú vences la inercia la resistencia a, al cambio de estado de movimiento eh, esto tiene un ímpetu ¿sí? tiene un, un momentum y eso ya va solo, ¿sí? lo cual te ofrece cada vez menos resistencia. Si sí, la gravedad ofrece siempre la misma resistencia, pero de aquí a aquí, en eh, ese concepto inercial, las cargas inerciales ofrecen um, una resistencia eh, en disminución. O sea, al principio, abajo de todo, tienes que pum, romper la, la inercia y luego eso ya boom, ya se está moviendo lo cual eso pesa menos no es como un ascensor no que cuando empieza a moverse pesas mucho más y luego cuando cuando ya se está moviendo vuelves a pesar lo que tú pesabas ¿eh? lo cual eh, con resistencias inerciales o sea con pesas esto no solo no es así sino que esto todavía es más aquí más aquí más aquí y aquí un poco menos lo cual todavía es más así. Eh, vale, eh, ¿Por qué? Porque en esta dinámica, en este medio de entrenamiento, sí que es muy importante la velocidad. Ojo, eh, si te mueves muy lento, ya sea porque has puesto poca carga y puedes moverte lento voluntariamente. O si es una carga muy grande y por tanto te vas a mover lento, sí o sí. Cuando te mueves lento, estas diferencias son menores, sí, son menores. Sí, es como un ascensor rápido, un ascensor lento. Un ascensor lento casi no notas el diferencial de peso. Un ascensor muy rápido notarás mucho el diferencial de peso. ¿sí? Lo cual, eh, ojo, eh, si tú estás haciendo este ejercicio. De una manera lenta, ya sea porque hay mucha carga o porque voluntariamente lo haces lento, no vas a notar tan. tan, tan O sea, esta línea amarilla, no, yo casi no la dibujaría. Sí, me quedaría solo con la lila. Pero si realmente hacemos un, una subida un poco explosiva, esta línea amarilla incluso sería más acentuada. ¿Romper la paralela o no? Vale, si te quedas solo la paralela, si te quedas solo a, a la paralela. Eh, vale, mira. Yo he hecho un análisis. Eh, como si fuese, bueno, me ha salido rompiendo la panela, pero, pero sería un análisis justo en horizontal, ¿vale? Ese, este análisis sería justo en horizontal. Sí, voy a ponerlo al lado. Es buena pregunta, ¿eh? me gusta. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Eh, aquí. Sí, voy a exagerar porque no sé cómo exagerarlo, ¿vale? Eh, <laughs> voy a exagerar, mogollón, ¿eh? Si sí, llego a curo al suelo, vale, Haz tu de gras, sí. Um, aquí las distancias de la cadera y de la rodilla se vuelven a hacer más pequeñas, sí. Lo cual uh, porque tendría continuidad hacia el otro lado, lo cual la resistencia sería así. La de la rodilla, por ejemplo, se, se acercaría más, o sea, la la, de la rodilla sería más como 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 es la, la rodilla, ¿eh? Porque la rodilla realmente... Uh, realmente esto debería ser un poco más para allá. Si la línea está azul sería un poco más así. Lo cual... Um, la, la rodilla se parecería bastante. ¿Sí? El, el otro no. El, el, otro, el otro se vuelve a hacer más pequeño. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, perdón, que he cambiado el color. Sí. ¿Sí lo, lo entendéis? O sea... Si, si yo me quedo aquí la distancia es máxima o sea, justo es justo antes es eh, justo en la cuando, cuando esto sea paralelo al suelo en las distancias serán máximas pero si continuase bajando sí, en, en, en la bajada o partiese desde más abajo al principio habría menos distancia luego habría más distancia y luego cada vez habría menos distancia hasta que la distancia realmente en estiramiento total es cero, cero casi cero ¿sí? la sentadilla es un buen ejercicio para los glúteos, eh, pues no, no acá, bueno, ojo, no es que sea más, o sea, no, re, vale, la, la primera pregunta, no, no es esta la, la pregunta. ¿La sentadilla um, se ajusta a la manera que tienen los glúteos de hacer fuerza? No, ¿sí? No, <laughs> no. ¿Se acerca a cómo los cuádriceps hacen fuerza? Más, un poco más, ¿sí? Recuerda que esto... Es, es más bien como lo he dibujado al final, sí, o sea, un poco más. Al tobillo, no, no mucho. Tampoco es muy importante el tobillo porque tiene poco recorrido y la verdad es que el diferencial del... es muy poco, sí, lo cual, mira, al tobillo, ñé, ñé, ñé. el cuádriceps, bueno, vale, correcto, pero, ojo, ¿eh? no al recto anterior del cuádriceps, porque el recto anterior del cuádriceps es el que menos va a participar. Y al glúteo, a priori no. Hostia, Robert, pero entonces, ¿por qué la sentadilla es un buen ejercicio para glúteos? Que ob objetivamente lo puede ser. Pues porque te solicita mucho... No, no sé qué color ponería. Vale, amarillo. Te solicita mucho en estiramiento. O sea, te sobresolicita en estiramiento. Lo cual, en estiramiento... Eh, en estiramiento va muy vinculado un poco a daño muscular. Y en estiramiento también va vinculado a más hipertrofia. Lo cual... No es que sea malo, ¿sí? no, no es que sea malo, pero que estás tonteando con la lesión, o sea, porque estás buscando en un momento que tu glúteo no tiene mucha fuerza, si sí estás robando fuerza de otros lados, de componentes elásticos, etcétera, etcétera. Y tú le estás metiendo una hostia de fuerza bastante importante. ¿sí? Lo cual, bueno, pues es el ejercicio perfecto para glúteo. No, ni de coña. ¿Es un ejercicio lamentable? No, o sea, el glúteo, por suerte, como os decía, primero por esta forma que tiene, que, que, que tiene una forma muy en abanico. Um, al, al estirarse, shup, se alinea, lo cual roba fuerza. ¿sí? aquello que dibujaba antes, ¿no? que, que esto se iba un poco para arriba y luego los componentes elásticos también, lo cual al final el glúteo sufriendo acaba, acaba dándote esta, este, este pico. Lo que pasa es que si te pasas, te ha pasado, ¿sí? te, 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 te has ido a tomar por saco. En el 4 mejor, ¿sí? es mejor, es, se adecua un poco más, es perfecta, no, pero se adecua más. Y se adecua más. Y en el tobillo, Ñe, no es bien bien, pero las dos son bastante planas. ¿sí? Eh, eh, mientras el tobillo está ganando fuerza, le estás quitando momento de resistencia, pero ni, ni gana mucha fuerza el tobillo ni pierde mucha resistencia, lo cual son como dos, como dos líneas bastante planas y. Bueno, Ñe, no se adecua, pero tampoco es un desastre. Es imposible y es un error conceptual intentar um, cuadrar. Uh, un perfil de resistencia o un perfil de fuerza. ¿sí? Lo que no puede ser es que tú no sepas lo que va a pasar. O sea, yo tengo que saber que cuando hago sentadillas, pues en el cuádriceps más o menos se ajusta, cuanto más profundas más se ajusta, la verdad. Eh, pero bueno, que en el cuádriceps más o menos se va a ajustar medio-medio. Eh, que en el tobillo no, pero tampoco muy importante porque el diferencial tampoco es muy plano, ambas ¿sí? se cruzan, pero en plan bastante planas. Pero en el, en el glúteo sí que... El, no es el mejor ejercicio para para, para glúteo um, significa que sea malo no, no 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 pasa nada no 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 pasa nada sí, no 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 puede ser perfecto qué es mejor el hip thrust sí sí es mejor el hip thrust y ya está no, no, no pasa nada. Pero pero lo vas a solicitar y lo vas a hacer crecer por, por estiramiento. sí Y aparte, también, pues bueno, pues pues hay muchos deportes que implican tener fuerza ahí abajo, lo cual eh, que no, no, no te estás equivocando. O sea, no te estás equivocando. Pero no es perfecto, o sea, pasa al revés de lo que debería pasar. Lo que pasa es que, bueno, pues, pues, pues acaba sacando fuerza, sí. Lo que pasa es que no te extrañes si luego tienes agujetas en los aductores. O sea, ¿cuántos de aquí que, que entrenáis a uh, sentadillas? Um, después de hacer sentadillas pesadas o un poco profundas, no tenéis al día siguiente agujetas en los aductores. O sea, ¿Por qué tienes agujetas en los aductores? Pues Por, porque allí abajo la, el, el, el glúteo ya no puede. El glúteo ya no puede y saca fuerza de otros que sí que son extensores de cadera en máxima flexión, que son los aductores. Problema de los aductores, pues que la inserción es muy pequeña y se insertan muchas cosas ahí. Se inserta el abdominal, se insertan muchas cosas. Y puedes hacer una pubalgia al copón, pero bueno. Sí, pero, pero bueno. Eh, lo único que queda por analizar, pero bueno, la sentadilla... Bueno, va, dos cosas, dos cosas y cierro. Eh, una, estabilidad, la sentadilla es bastante estable, sí, bastante estable. Um, ojo, hay que tener técnica porque te puedes ir, sí, te, 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 te puedes ir, pero es bastante estable. O sea, no hay nada que se mueva, vaya, por así decirlo, ni, ni estás sobre un pie, ni es asimétrica, etcétera, etcétera. Pero eh, tienes la posibilidad de hacer algo que uh, nadie piensa en ello en el plano, o sea, todo el mundo considera la sentadilla en el plano sagital, como yo le dibujo aquí, ¿no? Esto es plano sagital. Vale, pues la sentadilla se pueden hacer cositas en el plano frontal. Hola, soy un plano frontal, ¿vale? <laughs> eh, bueno, no sé cómo dibujarlo. Es que dibujo bastante mal, ¿eh? Bueno. Se entiende, ¿no? <laughs> vale, vamos a suponer que se entiende, ¿sí? Y, y esto es el suelo, ¿sí? Eh, cuando... Cuando trabajamos con superficies con rozamiento, o sea, un suelo, ¿sí? O sea, nos trabajamos sobre hielo, ¿sí? Eh, podemos hacer una cosa que se llama fuerzas intencionales. En... Eh, y lo digo en ese plano, y no lo he dicho en el, de, en el, en el, en el sagital, porque en el sagital, bueno, podéis hacer con un pie adelante y un pie atrás, pero como hagas fuerzas intencionales hacia adelante o hacia atrás con las dos piernas, te vas a caer, ¿sí? Pero aquí tú podrías, um, tú puedes hacer esto con los pies, y no va a cambiar nada de la foto, de la foto, ¿sí? No va a cambiar nada de la foto. Pero sí que vas a. Um, a, a priorizar más una ABD, una abducción, ¿sí? Si yo empujo hacia afuera, está claro que estoy haciendo fuerza con los abductores, ¿no? Y si yo hiciese fuerza hacia adentro, es un poco absurdo, pero bueno, yo podría hacer fuerza hacia adentro y hacer fuerza con los abductores, ¿cierto? Sí, ¿no? Eh, pues tú puedes jugar a esto. No digo que se haya, se tenga que jugar, ¿eh? Pero muchas veces esto lo decimos, ¿no? Para, Corregir, que esto ya hablaremos un día, ¿eh? Corregir este valgo dinámico, ¿no? Este colapso medial de, de la rodilla cuando la rodilla se va para adentro, ¿no? Eh, pues, hostia, pues empuja, empuja y, 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 ¿no? y, y, y atornilla el, el, el suelo, ¿no? Pues esto se puede hacer, son fuerzas intencionales que van a sumar cositas, ¿sí? Eh, pues si tú quieres a modificar un poco ese perfil ese perfil que hemos visto antes no de de, de que el eh, bueno, de, de intentar introducir un poco más el glúteo que el glúteo ah, abajo no te va a entrar mucho porque pierde su mecánica de extensora pero gana mecánica abductora lo cual a lo mejor si lo quieres activar un poco más hacer fuerza hacia afuera te va a ayudar que el glúteo mayor entre sí y, y bueno, pues puede ser una manera de medio arreglar aquello que hemos visto antes. Sí, um, pero bueno, que esas fuerzas que están ahí, que se pueden, que se pueden hacer. ¿sí? bueno, un poco siempre están, porque bueno, cuanto más separadas en las piernas, más van a estar esta, estas, o estas, bueno, más tendencia. De hecho, más tendencia a que el pie se te fuese para allí y la tendencia de uno sería hacer fuerza hacia adentro. Um, o sea, si tú separas mucho las piernas. Estoy exagerando, esto parece una araña. Esto hace que la tendencia es que esto se te vaya para allá, lo cual, tú, sin darte cuenta, vas a hacer fuerza hacia adentro. Por eso, cuando hacemos sumo squat, ¿vale? Imaginaos que es un sumo squat, um, participan más los aductores, ¿sí? Y en cambio. Um, Claro, no, no. en esta posición tú no podrías intentar abrir las piernas porque, porque va a ser un desastre. ¿sí? Cuando estás más o menos más junto, bueno, esto tampoco está totalmente junto, pero cuando estás más, más en un stance cerrado, bueno, no es que esté muy cerrado este, ¿eh? pero está bastante cerrado dentro de lo que cabe, pues ahí puedes hacer fuerza hacia afuera e intentar que, que participe más el. La, la abducción que en este caso sí que eh, entraría el, el, el glúteo mayor que se ha ido perdiendo. Resumen rápido y esto lo, lo vamos a hacer más veces con más ejercicios. El siguiente, venga, va, va a ser el, el, el peso muerto y bueno, más ejercicios. Um, hay que ver qué músculos participan, ver cómo hacen fuerza esos músculos, ver un poco el perfil, no obsesionarse tampoco con el perfil, sí, tampoco obsesionarse, y luego ver lo, el ejercicio, cómo ofrece resistencia, eh, el ejercicio, o sea, la cinemática del ejercicio y la dinámica de los medios del ejercicio. Porque si yo eh, con esas pesas le pongo encima unas cadenas o unas gomas, sí, eh, es casi lo mismo. ¿Sí? La gracia de las cadenas es que aquí abajo, cuando estés abajo, estén apoyadas al suelo y cuando estén aquí, o no estén apoyadas al suelo, estén menos apoyadas al suelo. ¿sí? Eh, si yo hago esto, o con una goma, ¿no? que sería el equivalente, ¿no? aquí está blandita la goma y aquí está súper tensa la goma, eh, pensad que de aquí a aquí a este ejercicio se perdía mecánica, las gomas me dan mecánica, lo cual lo que puedo hacer, o las gomas o las cadenas. Lo cual, lo, el resultado es que pueden quedar cositas, depende de la tensión de la goma, o sea, depende de cómo la hayas calibrado todo, pueden quedar cositas más mm, bien adecuadas. Por eso se ha puesto tan de moda, que tampoco es necesario hacerlo siempre, ¿vale? Pero se ha puesto tan de moda, especialmente en algunos ejercicios, como puede ser la sentadilla, ponerle también cadenas y o gomas. ¿Sí? Que puede ser una goma desde el suelo, lo que es un poco difícil, por eso se usan cadenas, porque es más fácil de poner. Um, o una goma reversa en, en un rack, ¿sí? que al final hará lo mismo porque te, te va a ayudar menos arriba de todo y te va, um, y te va a ayudar más abajo, lo cual es el, el, el resultado final es el mismo. Lo digo porque cuando hemos hablado de mecánica, de la dinámica de los medios, solo he hablado de, de dinámicas inerciales, pero una goma o, un, o unas cadenas, bueno, las cadenas son inerciales, pero la verdad es que es una resistencia variable porque tú vas levantando cada vez más masa, porque hay parte de, la, de esta masa que al principio está en el suelo. ¿sí? Lo cual, hostia, no, no, no te des por vencido, cuando un ejercicio no te cuadra, lo puedes ajustar vale lo puedes ajustar con otras cosas y no la solución no es siempre ponerle gomas o ponerle siempre cadenas no es siempre esta pero en este caso te puede quedar mejor ¿sí? te puede quedar una carga más 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 incremental sí porque tienes en este caso tenías un perfil que descendía pues mira ahora le puedes dar una carga incremental eh, y, y ya está ¿Eh? para hoy por hoy ya está eh, siguientes días, um, sí, pues sí, porque ahora ya me iba a flipar. ¿eh? Bueno, people, eh, os parece si hacemos unos cuantos días esta dinámica y la, yo creo que a la que hayamos visto varios ejercicios, 3, 4, ya iréis pillando el rollo, ¿sí? Y, y ya está, ¿vale? Pues espérate que me preparo para, para despedirme. Bueno, como siempre, eh, muchas gracias. Eh, bueno, en este caso por seguirme en Twitch. Eh, si lo estás viendo ¿no? a partir de lunes, martes. Bueno, lunes lo dudo, pero martes esto estará ya en YouTube. Eh, muchas gracias por suscribirte en YouTube. Eh, si queréis estar aquí en este listado de mis mecenas, pues está el Patreon. Si me queréis invitar a un café, yo os lo agradezco. Y bueno, pues que el que no entrena se desentrena. El conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Y, y nada, pues un, un placer estar aquí otro día más. Y bueno, pues esto, nos vemos el domingo que viene. ¿Vale? Venga.